Medida de los ángulos para ustedes también. ¿Por qué si los números se dividen en 10, 100, 1000, los ángulos se dividen en 60, 3600 y esas cosas? ¿Por qué un grado tiene 60 minutos? Porque el que lo inventó lo pasó bien. No, a ver. Le coge la mano así y te pone a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 falanges. Y puedes contar con 5 dedos. 15 falanges. ¿Qué son falanges? Falanges y ya. 1, 2 y 3. Porque ahí se divide. 12 falanges por 5 dedos. Puedes ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Me llevo una. 13, 14, 15, así. Me llevo dos. Hasta llegar a 60. Y ahí sale. Así contaban. ¿Por qué? Una circunferencia se divide en 360 grados, ¿vale? Un grado se divide en minutos. Y un minuto se divide a su vez en 60 segundos. De modo que un grado, ¿cuántos segundos tiene? 120. Un grado tiene 3600 segundos. 60 minutos por 60 segundos que tiene cada minuto. 3600. Primero explican cómo pasa de forma compleja, incompleja y compleja, compleja. ¿Cómo es? Dividiendo entre... Vamos a ir por lo fácil primero. ¿Cuánto dura una película El Señor de los Anillos? 2 horas y pico. Vamos a ponerlo en grado, porque estoy en 2 grados. Pues supone que son minutos. 2 grados y 40. Vamos a poner más. Versión extendida con extra y no sé qué. Bueno. ¿Pero quieres dejar de mirarme y ponerte a hacer lo tuyo? Entonces, lo quiero pasar a segundo. ¿Qué hago? Lo divide. No, lo multiplico. Por 60 cada uno. No. Los grados los multiplico por 3600 porque lo quiero pasar a segundo. Son 10.800. Los minutos por 60. Porque un minuto tiene 60 segundos. Son 2700. Y luego le sumo los 37 segundos. Y esto da 13.537. ¿Y por qué se llaman segundos a los de los grados y también se le llaman segundos a los de los tiempos? Ah, no sé. Búscalo. ¿Cómo se convierte al revés? ¿Cómo se pasa de segundo? Los segundos a 60 y los otros 3.500. Empieza a dividir. ¿Y qué queda aquí? Lo que eso es agrupar los segundos en minutos. Estos son minutos. Lo vuelvo a dividir. Entre 3.600. ¿Para pasarlo a grados? ¿O ahora? Estos que quedan aquí son minutos y estos son grados. Grado, hora... Suma y resta. ¿Cómo se suma?